Básicamente se convalidó lo que hasta ahora ya había sido discutido y que inclusive ya había sido aprobado. Básicamente habían quedado algunos puntos a discutir que ahora ya están totalmente ajustados. En principio se mantiene el cronograma que la asociación había propuesto. El manejo de los planteles, en principio, se va a hacer como lo sugirió la asociación. Hay una estrategia de seguimiento de los contactos, que es algo que se acordó ahora, es algo nuevo, digamos, que vamos a plasmarlo dentro del protocolo, pero que ya tiene la validación desde el punto de vista técnico del ministerio también, ¿verdad? Y básicamente el positivo va a ser aislado y los identificados como contactos serán seguidos de cerca y sometidos a un testeo diagnóstico, podríamos decir, intensivo, de manera a prácticamente en tiempo real hacer el seguimiento de una eventual infección, contagio y evolución, ¿verdad? Muchísimas chances de que desde el lunes esté arrancando la tercera fase de la cuarentena inteligente. Eso facilita mucho también que se pueda cumplir el cronograma que propuso la asociación. Así que estamos encaminados en ese sentido. Desde inicios de esta semana, con digamos, los nuevos datos epidemiológicos, los nuevos resultados que el ministro Mazzoleni fue reportando día a día, finalmente todo se presenta favorable. Así que es prácticamente seguro que vamos a pasar desde el lunes a la fase 3. La decisión final tengo entendido que va a ser comunicada muy posiblemente mañana a última hora del día, teniendo en cuenta que el viernes es feriado. Probablemente ante las últimas situaciones que vivimos desde el punto de vista epidemiológico a nivel país, donde constatamos efectivamente que la mayor interacción social genera focos de contagio, probablemente la asistencia al público a los espectáculos en general se va a retrasar todavía. Lo que hemos hecho hoy es terminar un trabajo que empezamos hace casi un mes en perfecta armonía con el Ministerio de Salud. Hoy terminamos de cuadrar unos puntos que quedaban ahí un poco en la nebulosa. Los jugadores tienen que transportarse, tienen que evitar el transporte público, tienen que ir al entrenamiento y a la competencia por un transporte privado, deben volver a sus casas y permanecer en sus domicilios, evitando evitando el contacto con personas externas al protocolo, mantener un régimen de aislamiento domiciliario, de cuarentena domiciliario. Es importante recalcar que durante todo el proceso que dure este protocolo, tanto en la fase de entrenamiento como de competencia, vamos a seguir trabajando con el Ministerio y vamos a ir tomando decisiones en base a las situaciones que se vayan planteando. El señor ministro también creyó oportuno que el fútbol siga avanzando de etapas, porque eso también va a seguir un termómetro para valorar cuál es la respuesta que tiene, cuál es el comportamiento que tiene ese grupo cerrado que es el fútbol al pasar etapas, ¿verdad? Entonces va a seguir un poco en ese sentido de información, de termómetro para tomar decisiones en el resto de la población.